Los hijos de ella casi son más viejos que yo. Casi no, que son más viejos que yo, los hijos de ella. Pues la pequeña yo la conocí, yo pequeño yo, pero ella ya una señora. Sí. Este es el fundo de ella, de su mamá. Ahí nació ella. Ahí nació Tingó. Hija de Eusebia Aquino Soriano. Ella nació en un sitio del Licey donde le dicen la cueva. Se crió con su abuela, Julita, que nosotros le llamábamos Nini. Era una mujer trabajadora. Trabajaba mucho en su vida, que lo único que hacía era hasta trabajar. Esa fue su vida de ella, creció, se... Vino un señor de Alto Viejo de Yamasá, se enamoró de mamá Tingó, un señor llamado Felipe. En ese tiempo los viejos tenían una costumbre que tenían que para comprometerse, ellos eran que lo comprometían. Bajó un señor llamado el papá de Felipe, que se llamaba Polo. Hicieron el enlace del noviazgo entre la señora, la abuela de mamá Tingó y Polo. Después que mi papá murió, nosotros tuvimos que trabajar duramente. Había veces que nosotros a las 10 y las 11 de la noche estábamos en esa loma tirando leña para amanecer esa leña en la capital. Que estaban en los montes y había compromiso en una panadería y había que irla a buscar. Como muchos recuerdan, el día 1 de noviembre se cumple año del asesinato de mamá Tingó, aquella mujer campesina llamada Florinda Soriano, que fue asesinada por el capataz de un terrateniente en 1974, un 1 de noviembre de 1974, en Yamasá, en el paraje Ato Viejo. Lo que yo recuerdo de ella, que a ella, el Pablo Oría, creo que era, la agarró, la encontró entre sus cercas y tenía 9 cuerdas de alambre y y ella, a ella y el hijo, a Domingo era Félix, sí, Domingo. Y la pasó por las 9 cuerdas de alambre que estaba toda macheteada por donde quiera. Y cayeron a la victoria ella y su hijo. Y ella era una mujer tan valiente que ella no aceptaba, que ella no quería que fueran a donde ella, solo ella lo que quería que fueran a donde su hijo para que no se le acobardara. No se puede decir que ella fue la única. Antes de ella muchos fueron asesinados y después de ella también algunos fueron asesinados. Pero mamá Tingó es un hito en la historia del movimiento campesino dominicano, porque fue como un hecho que manifestó todo lo grotesco del mundo terrateniente, la crueldad, la impunidad del mundo terrateniente, y por eso ella fue tan especial. Avísenle a la comadre que murió mamá Tingó. Y que el pueblo está diciendo que viva mamá Tingó. A raíz de la muerte de mamá Tingó, nos correspondió a nosotros ir en representación o enviados por el periódico El Nacional, a donde laborábamos como periodistas, conjuntamente con el colega Alipio Coco Cabrera, quien se encuentra hoy en Nueva York, y fuimos a cubrir las incidencias de lo que había ocurrido con la muerte de mamá Tingó. Ya el crimen había pasado hacía un par de días, y lo que encontramos allí en Yamasá, en el paraje de Yamasá, donde ocurrió el crimen, fue una situación de tensión, el ambiente estaba bastante caldeado, la gente estaba muy indignada por el crimen que se había cometido. La policía estaba en la población para contener los ánimos de
las personas que estaban enardecidas y que reclamaban justicia por el crimen, el asesinato de la que ellos consideraban una líder campesina, como lo fue Mamá Tingó. Ya tenía los cerdos amarrados por ahí. Entonces, cuando vinieron los capataz de la capital, que vinieron y le tosaron la soga. Entonces ella, cuando vino y le tosaron la soga, se armaron en un rebú. Pero en eso se metió el esposo de ella, el marido, y lo desapartó. Pero él se fue y se escondió con la escopeta. Esa fue más que hombre, señor. De lamentar que era mi tía Mamá Tingó. Crió sus hijos con el sudor de su frente. Era una mujer que se dedicaba a bajar con esos camiones cargados de leña. Toda esa panadería la tenía ella de venderle leña para cosas. Carne, su ponchera. Ella andaba con dos y tres muchachos con esa ponchera vendiendo carne en la calle. Y la mataron por su trabajo, por su derecho. Porque no fue por nada. La mandaron a matar. Le dicen los hijos a la madre, a Florinda Soriano Mamá Tingó, por aquí tuvo Turín y todos los puercos lo soltó. Entonces, ella que estaba en la cocina, salió a amarrar los puercos. Cuando Turín, que estaba agachado, dos tiros le dio. Ahí mismo era que estaban en la brega. Entonces, ahí aprovechó y le cargó el último cartucho que tenía la escopeta. Ahí mismo, de ahí en el pecho, que cayó y fue muerta inmediatamente, que no se movió para nada. Cuando mandaron a Yamasá a buscar a la policía de Yamasá para poderla levantar, mandaron a decir que la dejaran hasta el otro día porque ellos no podían ir.